Otra noticia también del día, más allá de la gira que ha comenzado Rayola por territorio español, tiene que ver con España, tiene que ver con el Real Madrid y tiene que ver con la lesión que el propio Sergio Ramos ha confirmado en su cuenta de Instagram. Ahí escribió un mensaje muy largo el capitán del Real Madrid. Entre otras cosas, se podía leer: en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel. Hoy me han realizado pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular. No puedo hacer otra cosa que trabajar duro y animar al equipo. El mismo mensaje especificaba que la lesión llegó después del partido contra Kosovo. Se quedó sobre la cancha, hizo algunos entrenamientos, algunos ejercicios, y ahí es donde el capitán del Real Madrid ha sentido la molestia, que lo va a dejar fuera, según se ha especulado, Richard, cosa de un mes. Lo que es un hecho es que no está para toda la serie contra el Liverpool y no va a llegar, además del Eibar este fin de semana, no va a llegar el próximo fin de semana al Clásico contra el Barça. Sí, además le toca en el tramo que más le necesita al Real Madrid, porque si algo necesita el Real Madrid para esos dos partidos frente al Liverpool, para el partido frente al Barcelona, cuando estás también tratando de encontrarse con el camino de la Liga, es de alguien que te dé ese coraje, esa inyección anímica, que sea el verdadero líder, que es Sergio Ramos, que sea no solamente el capitán que luzca el cintillo. Recordando que en el Real Madrid el que lleva el cintillo de capitán es el jugador de mayor antigüedad. Si no tienes a Sergio Ramos, va a ser Karim Benzema entonces el capitán. Y esas cosas no las tiene Benzema. Ningún otro jugador en el plantel del Real Madrid tiene ese don de mando, tiene esa jerarquía, tiene ese respeto del vestuario, tiene esa capacidad de llamar atención, ese coraje. En una serie tan compleja como lo es la Liga de Campeones de Europa, donde el Real Madrid se va a enfrentar a un Liverpool que, si bien no anda peleando en el campeonato doméstico, sí va a pelear en la Liga de Campeones de Europa, y sobre todo cuando te viene en el medio de esa doble fecha frente al Liverpool el partido contra el Barcelona. Creo que esto cambia completamente el escenario para el equipo de Zinedine Zidane, por lo menos a definir entre la lucha de la Liga y la lucha de la Liga de Campeones de Europa. Antes de Real Madrid, antes de esta lesión de Sergio Ramos, yo me atrevería a decir que podía seguir pensando e ilusionarse en seguir yendo por los dos frentes. Probablemente esta lesión de Sergio Ramos le va a dejar fuera de la lucha de la Liga Española, porque le quita un potencial tremendo, no solamente lo que es capaz de ofrecer en defensa, sino lo que es la jerarquía de liderazgo, que bastante falta va a hacer un partido de las características como el del Clásico. Y de la serie frente a Liverpool, pues creo que Real Madrid todavía, con Varane junto a Nacho, puede por allí defensivamente salvar la situación. El tema sigue siendo el liderazgo, que de pronto no te va a hacer mucha falta contra el Liverpool, pero sí contra un siguiente rival. Es evidentemente inoportuna la lesión de Ramos para los intereses inmediatos del Real Madrid por el momento de temporada, Ricky, pero es inoportuna también para Ramos, que acaba de cumplir 35 años, que termina contrato, que está tratando de renovar con el Madrid o de salir a mercado a ver qué encuentra y qué le ofrecen. Y la realidad es que es un futbolista de 35 años con una temporada, esta al menos, que ha tenido muchas lesiones. Sí, sin lugar a dudas ha sido la más dura para él. Pero al margen de esto, ¿quién no quiere a Ramos en su equipo? El tema es que el Real Madrid le quiere dar un año, él quiere más. Y hay varios equipos importantes de Europa que le darían lo que él quiere, especialmente con el pase en su mano. Sin Ramos es otro Real Madrid y se tienen que dar cuenta de eso. El tema es estas lesiones, lo que vos decís, 35 años y un contrato a largo plazo, que es lo que el Real Madrid está tratando de evitar. Pero veremos qué es lo que pasa con esa novela. La pregunta que hago es, ¿para qué entró a jugar contra Kosovo? No entiendo. Pero se lesiona después del partido, Ricky. No importa, pero entró de suplente, ¿no? Entró, sí, entró tres minutos. O sea, ¿para qué? O dos, ya ni sé. Es lo que no entiendo. En ese partido que ya estaba resuelto, en un rival que no, ya venía de lesiones, ya venía recuperándose de otro tipo de lesión en la rodilla. Esto es lo que pasa con esta fecha FIFA. El problema es que lo ponen justo antes de Champions y el partido contra el Barcelona. Esto es catastrófico para el Real Madrid, no tener a Sergio Ramos para estos partidos. Se les va la temporada. Yo con Ramos pensaba que le podían con el Liverpool. Sin Sergio Ramos, tienen 0% de probabilidad de eliminar al Liverpool en Champions. No, así, ¿eh? No. 0%. Te pasaste. Bueno, ahí están los antecedentes de la serie contra el Manchester City de la temporada pasada en octavos de final, sin Sergio Ramos. Sin Sergio Ramos de un lado y sin Van Dijk del otro, la serie de Liverpool-Real Madrid, Barak, ¿se queda sin los dos mejores centrales en el mundo? Es una lectura interesante, sí, son los jugadores más dominantes, ¿no? En la posición en los últimos años. No creo que haya
demasiadas dudas al respecto. Son futbolistas, además, estructurales, ¿no? En el sistema de un equipo y otro, más allá de lo que pueden ofrecer en el juego aéreo, en salida de balón, en asuntos meramente técnicos y también tácticos, también en materia de todo lo que hablaba Richard, ¿no? De liderazgo, probablemente sí. Estamos hablando de una ausencia que ya conocíamos de antemano desde hace muchísimos meses con Van Dijk, y una de última hora, ¿no? Como la de Sergio Ramos. Por lo tanto, no porque no sea igualmente dolorosa, por lo menos la de Liverpool era esperada, ¿no? Y por ahí tiene una ventaja, aunque no mucha, porque honestamente lo que han hecho, aún sin, y sobre todo en un partido de estos, porque no es lo mismo enfrentarte al Levante en turno que hacerlo ya a un Liverpool, pero la verdad es que Nacho y Varane han respondido muy bien, ¿no? El porcentaje de goles que recibe el Real Madrid con Nacho y Varane como centrales es muy, muy bueno. El Liverpool sigue sufriendo muchísimo, por más que parece que ya encontró en Kabak y Phillips la alternativa, la verdad es que está mucho mejor preparado, aparentemente, ¿no? A priori, el Real Madrid, al menos para este duelo contra el Liverpool, que todavía no tiene una pareja de centrales de nivel cuartos de final Champions. Para cuartos de final de Champions, yo creo que Varane, con todos sus errores que nadie olvida, en contra del Manchester City, y un Nacho, que ha sido campeón de Europa varias veces, inclusive como titular, pues yo creo que el Real Madrid no está como para entrar en pánico todavía. O sea, no caes en este escenario no. Catastrófico de Ricky. Tú sigues viendo al no. Madrid. Ahora, si a Nacho le da un resfriado y tiene que entrar Militao, olvídate, ¿no? Problemas. Ahí sí está. Sin Carvajal, sin Ramos, sin Kroos. No, sin pero Valverde. Carvajal vuelve. No, y Kroos también vuelve. Madrid, no, sí, vuelven. Kroos vuelven, está vuelven. Para esa fecha, está Kroos. Sí, Carvajal, o sea, probablemente para el partido de vuelta también. No sabe, están prácticamente fuera para el fin de semana contra el Eibar y hay muchas dudas de cuántos de ellos la idea puede ser que se la pierdan, sí. Y luego depende cuánto recupere el Madrid para el martes. Tú tampoco lo ves, ¿no, Richard? Tropezando, dice, se cae después de la serie contra el Liverpool, no contra el Liverpool. Sí ves al Madrid cayéndose, pero no acá. Exacto, yo lo veo cayendo, pero no frente al Liverpool. Y sí lo veo despidiéndose de la Liga en el Clásico. Es que con Sergio Ramos okay. Es otra cosa jugar un clásico. Sin Sergio Ramos, el Real Madrid pierde mucha garra, pierde mucho coraje, mucho corazón para jugar un clásico. Entonces yo sí veo al Real Madrid despidiéndose de la lucha de la Liga, ahí sí, a partir de ese momento. Porque ese era un partido que, pensando en tener a Sergio Ramos en el once titular, tienes que verlo como una oportunidad de montarse, de treparse por arriba del Barcelona y de meterle mayor miedo al Atlético de Madrid. Ahora, sin Sergio Ramos, yo no veo tanta oportunidad. Yo creo que ahora, sin Sergio Ramos, Zinedine Zidane está muy preocupado, mucho más de lo que podía estar antes, cuando le viene por el medio el Clásico y además le viene la serie frente a Liverpool. Entonces llega el momento de poner prioridades, y la prioridad tiene que estar definitivamente la serie de Liga de Campeones de Europa ante el Liverpool. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda que si vives en los Estados Unidos, puedes bajar ya la aplicación de ESPN Plus y tener acceso ilimitado a más resúmenes, análisis y contenido exclusivo del mundo deportivo. ¡Hazlo ya!